Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en un episodio más de un podcast sin límite en esta segunda temporada. Disculpen, mi dicción traigo un paladar, por eso hablo como citisapo. Estábamos un poquito perdidos, pero iniciamos con esta tem segunda temporada. Y eh, pues vamos a volver con todo amigos. Y en esta ocasión, la verdad yo estoy un invitado que eh, lo conozco ya de algunos, algunos añitos. No se había dado la oportunidad de, de realizar algo juntos. Pero por fin puedo tener aquí a mi compa Edgar. ¿Cómo estás hermanito? ¿Todo bien? Nada. Esa es tu cámara, bro. No yo te na. dijimos, pero ¿Eh? esa es tu cámara, ¿verdad? No, pues Igual, vale. por si te quieres dirigir a ella, ¿no? Está ah, bien. Si te... okay. ¿Todo bien? Desde... ¿Cómo estás, güey? Muy bien, güey. Muy, muy bien. Qué ya. chingón, güey. Ya mucho tiempo sin verte, yo creo que... Desde la última vez. Desde la última vez, exacto, <laughs> güey. <que> ya, güey. <laughs> Ay, qué bárbaro. Oye, hermano, ¿pero cuánta, de, cuánta de gente, cuántos años tienes, güey? Eh, tengo 29 años. 29. Cumplí el 21 de abril de este año, 29. Años. Bueno, no, yo soy mayor que tú, pero hoy, ahorita tengo ahí misma edad, güey. 30. Yo voy para los 30, güey, pues este es año. Tantito. ¿Tú? ¿Qué Parece tanto cualquier, es tantito? <risa> 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 ¿tú naciste aquí en El No, fíjate que yo eh, nací en Chihuahua. Soy de una sí. ciudad de, de Chihuahua, Nuevo Casa de Grande, Chihuahua. Ok. Pero nomás nací allá. Eh, desde muy morillos ahí la familia nos trajeron a un pueblo que está en la pura línea de Sonora Ajá. ya con Chihuahua okay. Mesa de tres ríos se llama uh, ¿cómo eh, no? y vivimos pues que parte de mi, de mi infancia la vivía allá y pues ya me ha tocado vivimos? ver que te pones unas buenas allá en la mesa no me las eh. ponía <risa> <risa> bueno que no hay internet para no subir tanto, tanto <laughs> contenido allá porque Está, 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 está curado, Ah, pero tu primo subía un chingo de historias sí, ahí, güey. La, la sigue subiendo, güey. No, hombre. Se güey. No, no tiene nada, <laughs> güey. Lo que tiene de alto, lo tiene de pisteado. Ah, no lo llenas, ese cabrón. Ay, ¿verdad? ¿verdad? Oye, hermano, y entonces, cuando, cuando tú llegaste a la mesa, ahí estuviste toda tu infancia parte, fíjate, ahí estudié el kinder nomás, fíjate, Estaba kinder? muy morro, muy okay. morrillo, terminé allá el kinder y y pues por Chamba, no, pues es un pueblito muy chico, es como es un ejido muy, muy pequeño y okay. pues oportunidad de trabajo allá para la familia pues muy muy pocas, ¿no? Okay. Y pues es venirse para acá para el y y desde, desde los seis años más o menos. Ok, Creo, okay, así. excelente. O sea, a los seis años te viniste para acá. A los seis años. Okay. Seis años ya para entrar aquí a la primaria. Entonces, a la primaria, uh -huh. secundaria. ¿Cómo sí, eras? desmadoso. Fíjate que era uno de los más aplicados en la primaria. Ah, neta eh. neta, cuando platico no, cuando platico, platico esta y dice, nah, estás estás, 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 loco tú. Pero no, era uno de los que sacaba los tres primeros lugares. Siempre estábamos ahí, Los dos, tres compañeritos ahí peleándonos en los tres primeros lugares ahí. Ay, luego, ay. Aplicadito, aplicadito. maldito <laughs> Hasta en, ah, ah, en la primaria nomás. En la primaria, ya en la secundaria ya valió madre. Ya conocías el desmadre, pues ahí en la secundaria. La vagancia. Vagancia sana, fíjate, porque eh, era no era. No, pues no conocías ni, ni la chévere, ni estabas morro, pues todavía. Sí, y la era. vagancia que, que era era la o andar ahí, ¿cómo te digo? Pues ahí va, vagancia sana, pues. Sí, sí, ajá. Tranquilona ahí. Sin tanto, sin, sin tanto, tanto desmado, pero. pero... Como dices tú, sana pues. Sana. Y ya, pero en la, eso fue en la secundaria y estudiaste prepa. Estudiaste hecho de me... universidad. No, no, fíjate. Tuve, es, entré a la prepa. En la prepa estuve en, el, en una que está enfrente del aeropuerto. Pero ya era más, más, ya conocía más calle, pues como que andaba ya más juntado con gente que era más vaga que yo. No, nah, hombre. Y no me fue bien, güey No me fue bien, fíjate. Me tuvieron que sacar de esa escuela porque las amistades que tenía ahí como que no, no me estaban llevando por un buen camino. Oh, okay. Y me cambiaron a otra prepa y fue la misma. <laughs> o sea, que como que no ayudó mucho. Oye, pero obviamente entonces, güey, <laughs> no tus amigos, güey. Este, yo era el culpable de todo, sí, ¿no? Sí, no no, no, no era tanto que él desmadre así con los camaradas, pero como que no me llamaba mucho la atención fíjate, okay. de la escuela. Me me, desviaba, me era muy distraído, pues me llamaban la, más la atención otras cosas. Sí, pues ya, ya. A mí también me pasó, y justamente en la prepa, sí. fíjate. O sea, yo también me distraje por otras cosas que no tenían nada que ver con el Ajá. estudio, y, y ya. Te quedaste vaya sí, madre. ¿Y ya no intentaste de otra eh, Tuve el accidente, tuve un accidente cuando, cuando estaba en la prepa. Yo me salí de la prepa. Siempre he trabajado, desde, desde mucho chamaco, que, que, que me acuerdo, siempre he trabajado. ¿Cuál wey? fue tu firma de chamba? Tirando volantes en la calle, repartiendo volantes. Sí, wey. me aventaste a tres tubos. Qué chinga, vean. Pues morrillo, güey, nos pagaban 100 pesos por turno, güey. Me acuerdo que entramos a las 5 de la mañana, salíamos para las 9, 10 de la mañana, y ya repartíamos entre mil volantes. Ah, y bueno. eran 100 pesos, y yo tenía... Nah, pero años, para mí, que eres de los típicos que ventan todavía volantes en una Oye, casa acá, no, güey. Es que te voy a platicar una, güey, no, de esa, güey. Y pues me echaba 200, 300 pesos diarios, güey, teniendo 12, 13 años, güey, 14, pues era un billetote para mí. Sí. Y fue una de las cosas que también, fíjate, me, me desviaron mucho de la escuela porque siempre he trabajado y me gustaba ganar dinero y descuidado descuidaba la escuela pues siempre, tra siempre trabajé trabajé tirando volantes en tortillería, fui repartidor en, en pizzerías haciendo sushis no tuve tuve algunos trabajitos ahí okay entonces también sí. manejas la moto bueno manejaba, manejaba sí moto. manejaba la moto antes me dejaba enfriar en la moto por todos no, sí. tuve muchos muchas chambitas ahí y el accidente fue en moto no fue en no, un carro en fue un carro sí el accidente fue eh, íbamos de vacaciones, todos los años íbamos a, a ir al pueblo a pasar Navidad. Ajá. Toda la familia, juntamos toda la familia y nos agarramos camino para allá. Y eh, esta vez que íbamos, desde, se metieron unas abejas al carro. Yo dormido, iba bien, bien, bien amanecido, eran diciembre, esas cosas no. que habíamos tenido, la posada de la agencia de, de búnker, de una agencia donde trabajé. Y otras dos tres fiestecitas, pues yo me fui dormido todo el camino. Gran parte del camino donde tuvimos el accidente, yo no me di cuenta hasta que, hasta que empezaron a pasar las cosas. Ok, hasta que estabas literalmente en el hospital o ya... O en eh, el, eh, la... Yo iba dormido, yo, yo sentí que iba de copiloto y sentí yo eh, cuando ya no ibas en carretera, pues porque íbamos en carretera y yo, yo sentía recargado en el vidrio, sentía como que ya no íbamos pues los parejitos. Uh -huh. pero yo había dormido, y okay. cuando yo me desperté, y yo lo único que alcancé a ver fue a mi tío que intentó hacer una maniobra, y ya, esto es lo que me acuerdo, pero bueno, ya me desperté. O sea, tío. las abejas como que lo distrajeron. No, no distraído okay y ya yo me desperté, pero en tirado, pues ya, pero ya no me podía mover, no me podía mover, no, casi no podía respirar, me acuerdo, me quejaba mucho, y... Me volví a perder la conciencia a a Y luego volví a como que a ver qué pedo pero, ¿Ahí te atendieron no. en la mesa? ¿O a dónde te traje a no, trajeron? No, me trajeron hasta acá, hasta Hermosillo ¿Hasta acá? Fíjate, eh, tú, so, hicimos Fue en un pueblo que se llama Bacadeguas Y no está todavía okay. tan tan lejos Son como unas cuatro horas de camino okay. Más okay. o menos ¿Y en ambulancia? Y en ¿verdad? ambulancia Tuvimos la suerte que era Como eran fechas festivas Bueno, no ya había, no había, había, a, había mucho tráfico Y eso nos ayudó porque dice ahí la familia que uno de los carros que iba pasando ahí pues le tocó presenciar todo, todo, todo el accidente y, y lo que hizo fue luego regresarse al pueblo, uh -huh. a un pueblito que acabamos de pasar, uh -huh. fue como a cinco minutos de ahí y jalaron la ambulancia. Ok. De ahí fue donde me... Okay. A, a diferencia de lo que yo pensé, de que el tráfico podía haber perjudicado a la hora sí. de llegar el mosillo, en eso no. No, no pues allá fui, allá, allá nos, nos benefició, ¿no? Pues ya en el camino sí, yo sí. ya pues no sabía ni qué onda. De hecho, llegamos a Moctezuma, porque yo ya, el cuerpo más relajado, más, más frío, pues después del accidente, ya sentía mucho dolor. Venía quejándome demasiado. Cualquier botito en la carretera, en la ambulancia, yo me quejaba. Ya. ¿Qué yo que te olía? ¿La espalda? O? Todo, güey, todo. Okay. Tuve, tuve muchos golpes, muchos, muchos golpes. Era un dolor general. Y en, un, en Moctezuma, en un pueblo, eh, me pusieron. Fíjate lo que Qué curado estaba, güey. Cuando tuvimos el accidente ahí, llegó la ambulancia, llegó la, la doctora o doctor del pueblo, ahí, siempre hay un médico ahí. Llegó la doctora, resulta que era familiar. Okay. Era, era sobrina, es sobrina de mi tío, el que iba manejando. Oh, okay. Y dijo a ella, no, dijo, yo Pero lo voy, voy, a, no, no lo, voy, a, voy a, a alivianar, dijo. Llegamos a Montezuma, creo que me pusieron morfina, güey, para, para relajarme. Okay. Porque sí, era mucho, 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 mucho ¿Qué edad tenías que, en ese entonces? 18 años. No mames. Dieciocho años. Y ya me trajeron hasta acá a este hermosillo, en el hospital general. O sea, es que cuando yo te conocí... Ya estaba yo en Cierre Sí, ya estabas en Cierre ¿verdad? pero tendría unos no tendrías mucho, güey. Veinte años tendría, Ajá, creo, como 20, dos años sí, más o después, güey. Un año y medio, o sea. Ajá, okay. Y luego, güey, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso? O sea, esa, esa moja digo, afortunadamente salió familia y, y te aliviano ahí en el momento. Estando aquí en Hermosillo. Eh, Montillo, en no. eh, cuando me levantó allá. Ah, okay. Cuando uh -huh. me levantó allá, este, dijo, no, hijo, vamos a darle, uh -huh. vamos a darle esta allá dijo, porque si está, está, está no. complicado. Y aquí llegaste directo al Hospital social? General. General, general. Un broncón en ¿eh? el Hospital General ahí, Y van a disculpar que les ejército tierrita, ¿no? Está, no pero pues modo, la No a quien le toca. Sí, güey. <laughs> fíjate, yo, yo tuve demasiados golpes y yo traía una herida muy grande en este brazo, okay. muy, muy grande. Y muy profunda, ahí en el mismo accidente Y duré dos días, creo, en el hospital general, güey. Con la bata, con sangre y tierra pegada. Qué miedo. Así, güey. La frente reventada, la cabeza que atrás, güey. Nunca me suturaron, nunca, nunca hicieron algo porque, por aliviarme güey. Qué loco. No sé si porque eran fechas de... de, de fue un 23 de diciembre. A lo mejor era como que, nah, no, no, no hay médico, no... ¿Sabes? Pero me tuvieron que sacar de ahí en el de una clínica particular. Pero estás de acuerdo que, o sean las fechas que sea, güey, es chamba, güey, tienen que atenderte, pero o sea, como que. Pues tú, me o, o, o sea, no, está, no estás jugando, no es un trámite ay, de, ay, de oficina, cara, ay, es un papel que se puede hacer. No, güey, es salud, güey, o sea, jamás se pudo haber infectado, no sé. Sí, tú pudo haber corrido ese. Sí, ese riesgo. Mira, no pasó nada, nada de eso, pero. Ajá, güey. Si tuvieron que sacarme de ahí y meterme en una clínica particular, okay. donde consiguieron un doctor, la familia consiguió un doctor, muy movida la familia, muy, muy movida. Consiguieron un neurólogo, eh, neurocirujano, perdón, y dijo: Pues ni pedo, hijo, yo me la viento, sáquenlo de ahí y llévenselo para allá. Y ahí me sacaron una tarde de ahí, pasé esa noche con, haciéndome estudios y todo ese rollo, y el otro ya estaba entrando a quirófano. Ya hay 24 de diciembre en, 24 un equívoco. Ándale. No, 24 o 25, por esas fechas. No, no tengo muy, muy A mí claro me tocó las fechas Pasar esas fechas hospitalizado, güey, <laughs> cool. Oye, sí. y bueno, entonces, eh, pues te atienden en el hospital privado y todo, o sea, todo bien. ¿Ahí te operaron? Ahí me operaron. ¿Qué, qué, qué es lo que te hicieron? Eh, yo tuve una fractura en la columna. Okay. Se me fracturó la columna desplazamiento de la columna también. Y la idea de la cirugía era fijar la columna. Uh -huh. Fijar la columna y, y... Pues más que nada era lo único porque... Ya... Después de la cirugía fue cuando yo me enteré que yo ya no iba a volver a caminar. Que entró el doctor a la habitación ahí y me dijo... Buena onda el doc, ¿no? ¿Buena Anteriormente onda? no te habían dado ningún pronóstico ni nada. Pues, pues yo veía, fíjate, ya es que no sé, te toca estar en hospitales que sí. ponen ahí tus diagnósticos y sí, yo, la, yo veía ahí lesión lesiones hablar que nivel tanto y cuando sí, los médicos o, si uno no entiende. sí dónde las lesiones pues no entendía no 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 entendía realmente cuál era la gravedad de, 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 de lo que había pasado no hasta que entró el doctor y el doctor hacía la brava y dijo la neta yo me gusta hablar con la verdad un cubano me gusta hablar con la verdad y ser lo más de este. honesto, Ándale. Me dijo, ¿sabes qué? Tienes un 99.9% de probabilidades de que no vas a volver a caminar. Y ese 1% me dijo, pues ni lo tomes en cuenta. Y al momento. El... Dije, pues sí, doctor, es así, ¿sabes? No, no saben a veces ni, ni <laughs> qué onda. <laughs> Y no le tomé importancia, güey, hasta después, fíjate que ya estaba en casa, porque no era mucho hospitalizado, hasta eso que me operaron, duré como tres, cuatro días y me llevaron a la casa. Pues estaba ya en un hospital privado, mi hijo, ya es cago, güey. Ya le iba a Ya le iba a Tres cotonetas. Sí, güey. Un paquetito de gas, Sí, güey. Y no me usado una del paquetito, güey. Y me lo chingué, me, me robé unas sábanas y unas almohadas y todo. Cuando me llevaron a la casa, un servicio de ambulancia ahí, te ponían unos cojincitos, te ponían de lado y unos cojincitos bien a gusto. A ver, Por eso a ver. no te los podía llevar. Y me dijo mi jefe, estaba, estaba mi jefe aquí, ah, me puso el cojín, ahora endereza te puedo llevar todo. todo y, pero me lo llevé. Todo chido. <laughs> todo chido. Dejé y a luego, y estabas en tu casa y ya caíste en cuenta de, no, pues tenía sí tenías... Sí, güey, en la casa estuve un rato en cama, tuvimos que conseguir una cama hospitalaria, de, para poderme sentar en la cama, y cositas así de hospital, y fue donde me empecé a dar cuenta, ya más consciente, pues ya menos, menos inducido a los medicamentos y todo ese rollo, y, y me acuerdo que pues, no sentía las piernas, o sea, me quería... No sé, pues un movimiento, algo, y no sentía las piernas. Las veía, pero las veía, yo me acuerdo las veía, yo, pero no. Y, y fíjate, yo tardé mucho tiempo. A mí me da miedo tocarme las piernas. Pero, ¿Pensaste que no las tenías? O algo? Eh, no sé, wey, me, daba miedo, me da miedo. Sabía que, que ya me habían dicho que no iba a volver a caminar y que no iba a tener sensibilidad en las piernas y todo ese rollo, pero a mí me da miedo darme más cuenta de, de eso wey, y, y no me tocaba las piernas. Wey que okay, como que el traumita no sé qué rollo pero acostado así no no hacía esto me da, me da miedo sí, sentirlas con las manos pero no sentir mi mano en la pierna y pues ahí pasé un rato y te bañaban ahí, ahí, te baña, a, ¿a ti te bañaban o tú te bañabas en, en los primeros, las primeras semanas en cama okay. en cama me echaban la mano eh, y ya después conseguimos una silla de ruedas una sierra de, de esas hospitalarias, así, y ya con esa me podía entrar. Uy, y una grúa, como un tecle, con los que sacan los motores de los carros, uh -huh. ah, son muy parecidos a, para movilizar personas. Eh, ahí me subían a la silla y me podía ir al la... baño. Okay. La primera vez que me bañé después del accidente en regadera, Uf, la gloria, la gloria sentir el <laughs> baño, bien, bien fregón, la neta. Pero, me, me refiero a que, por ejemplo, tú dices que, pues, no te, no, te daba sensación no tocarte las piernas, por ejemplo, cuando te bañabas. Ah, pero, pues, y fíjate, incluso cuando yo me empecé a meter a la herradera, me echaban la mano, porque no tenía fuerza en mi tronco para detener, apenas tenía fuerza para poner mis brazos en, en los reposapiés de la silla y detenerme. Sí, pues, y me hacía, la misma sí, operación, estaban todos muy sensibles. Sí, y, y débil, pues, muy, muy, muy débil, no mm -hmm. tenía mucha fuerza para poder hacer muchas cosas, yo. Okay. Y me echaban la mano. Y ahí, la, solo ahí, me la, no, no me gustaba ver a la que entraran a verme. iban muchos amigos y compañeros ahí de la escuela y todo. No recibía a nadie. Y me gustaba pasar más tiempo solo, como que, ah, no, 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 no me hacía la idea pues que me vieran así. Y, y ahí, pensando y pensando, fue donde me empecé a dar cuenta y, ¿no? pues sí, es cierto. ¿Sí y tenía. Sí, razón falció. Falleció, falleció, madre. madre. Y después, güey, cómo, o sea, cómo saliste uh -huh. adelante, o sea. Tengo un hermano, eh, yo tengo un hermano que nació él con una discapacidad, harto eh, griposis, él es como tu amigo el Chuy. Como el chue, de saludos al Chuy. Un, un, un saludito ahí. Oye, te, te pedí un saludo al mister bon, timón y ahorita saludo, ahorita ahí. le digo, este y es es algo parecido, pero mi hermano es un poquito más severo ahí la. la la, la, la discapacidad de él y él ingresó al CRIT cuando inauguraron el CRIT aquí en Sonora, el Centro de Rehabilitación Teletón. Él ingresó ahí cuando yo tuve la, y duró muchos años. Cuando yo tuve el accidente, con, pues ya con, conocía muy bien a la familia y me ayudaron a entrar ahí. ¿sí? Me llevaron a terapia forzadamente porque yo no quería ni salir, ni, ni ir, ni nada. Y ahí fue donde me leviané ¿eh? en el CRIT. El proceso okay. muy largo también. Pero en el ya no hay un límite de edad. Hicieron el paro. Ok. Hicieron el paro. Como dijeron, pues, véngase. Donde quiera, hay palanca. Allá vengen. <laughs> allá. <risa> no, ingresé, fíjate, porque ahí el límite de edad es a los 18. Yo tenía 18 años. Como dijeron, pues, que tenga 18 años y ya después sí, lo sacamos. Pero fue una muy buena experiencia, fíjate. Muy buena rehabilitación tuve ahí. Ah, Me, sí. Mental y físicamente. Obvio. Primero batallé mucho con... con con de este rollo sacar. Yo creo que yo que más, ¿no? O sí, sea, yo sí, que sí. el pedo mental yo, 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 yo. Porque la capacidad la tienes pues para, para hacer muchas cosas, sí. pero pues si estás acá bloqueado en la mente, pues nada no te va a salir. Qué y huevo. ahí yo no quería, me acuerdo que yo iba a, a terapia y una un esquinita, te toca y yo, levanta los brazos, que levanta una pelotita y que este Ah, yo me machaba como un niño chiquito. Y ahora y, y a ahora que lo pienso. Y me acuerdo de todos los niños que iban ahí encantados de la vida haciendo terapia. Encantados de jugando y la madre ahí. ¿sí? Y yo atufado. ¿sí? Ah, no quiero. Oh, es que por tu bien no, no vale más. ¿sí? No lo voy a hacer. Ya es que duraba todo el día ya sin hacer nada. Hasta que me. Por tus huevos sí. Ah, sí, sí, así. Sí, sí. Hasta que un terapeuta me dijo, ¿sabes qué, me dijo? Tú no es que no lo quieras hacer, hijo, es que no puedes. Oh, sí puedo hacerlo, pero no quiero. No, no, a mí no me vas a engañar. Tú no puedes hacerlo. Y fíjate la psicología. Hasta ah, que te tocan el orgullo, güey. <laughs> <laughs> sí, güey. Sí, güey. Tú no puedes, la neta, no. Ni pierdas el tiempo porque no puedes, ni lo vayas a intentar porque no vas a poder. No, sí puedo, pero la neta no quiero. Y no quiero y no quiero. Y, no quiero, y los, les aventaba la madre y todo. Y hasta que un día me sacaron de onda. De que ah, ¿quieres ver que sí puedo? Y desde ahí. <laughs> Me levanté. Bueno. Ahí me levanté. Pues es que Pero apenas, apenas no, así, güey. Sí, apenas Apenas así. Y duró un año, po poquito más de un año, un año y un mes, creo, dos meses, y salí cumpliendo el objetivo de la rehabilitación en mi caso, ¿no? O que sea, sí si definitivamente... se pasó, de... tenía 19 <laughs> años, ya vieron, güey. Pero no dijimos nada, güey. ¿eh? <laughs> y se cumplió, fíjate. La idea era ahí que fuera más independiente en, en muchas cosas, ¿no? Porque pues estando en esta situación total, totalmente independiente nunca lo vas a hacer. Haber siempre cualquier cosita que vas a ocupar la ayuda de alguien ahí. Pero la idea era que pues supiera usar la silla de ruedas, que subiera y bajara escalones. Todo mm -hmm. eso te enseñan ahí. Cambiarte, güey. Cositas así como tan sencillas sí. como cambiarte. Todo eso, güey. Ahí, ahí, ahí lo aprendí. Yo, yo, yo en, en ese tiempo ya estabas gordito, güey. No. ¿No? No, fui ahí... Ah, cuando tuve el accidente fue cuando empecé bueno, a subir de... Ah, güey. yo te iba a decir, ah, yo mejor, porque me, me comentaste que, que te sentías débil, ¿no? Cuando... Sí, cuando, eh, cuando, eh, ah, estaba muy delgado, güey. Muy okay. delgado cuando era el accidente. Uh -huh. Y al, eh, estar todo el tiempo sentado, pues obviamente por el tipo de lesión que tengo y, y pues estás como... ¿Y ¿Qué trono. hago? ¿Qué hago? Pues? <laughs> Comías y comías, pues no es la misma, pues, comes y, y a lo mejor y, y caminas, pues, te hace un parote ahí. Hay que, que... comer, pero también hay que cagar. ¿no? <laughs> y subí de peso, fíjate, pero no, 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 no estaba tan, 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 tan tan gordito. Siempre he sido muy ancho, pues. Ok. Y luego entré al deporte, güey, y ahí en el deporte, pues, salía bien cansado y... ¿Cómo y, entraste eh... al deporte, güey? O sea, terminaste tu rehabilitación de... De, a los 19 años y medio. mami <laughs> 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 y, y, y después, o sea, ¿quién te da de pie a que inicies en el deporte o cómo es el proceso? Ahí en el, en el CRIP había dentro del programa de rehabilitación, había una clase de deporte adaptado. Eh, te enseñaban a jugar básquetbol en cierre. Okay. Y ahí nos subían ahí a todas las, todos los eran muchos chamacos ahí. Éramos como unos 3, 4 camaradas, los más grandes ahí. Yo era el más grande, pero ellos ahí no me, no, 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 no están tan atrás de mí, no. Ahí tenían. Pues eran un poquito menos menos grandes que yo. Pues sí. Y, de este, y jugábamos eh. ahí un rato de básquetbol y una vez hicieron un convivio deportivo con un equipo de básquetbol de aquí de Sonora. Como que lo invitaron a jugar. ¿Los rayos? Los, los rayos. No, eh, antes era los soles, creo que se llamaban. Ah, pues son los mismos, ¿no? O no. Eh, uno que otro ando todavía okay. ahí uno que otro pero antes eran otros eh, había estaban otras personas ahí por pues una convivencia deportiva no digamos ahí porque había varias, varios 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 y, y fueron entrenadores del cum de, de deporte adaptado fueron ahí a, a ver ahí y ahí fue donde me jalaron anda un entrenador ahí y me dijo oye me dice sabes qué y dice, te ves macizo dijo jalate para allá te ves, te veo potencial y fui como que... Antes de aquí, antes nunca habías hecho deporte, fútbol, pero... Uh -huh. De barrio. Ok. De barrio. Gimnasia, no, ni nada. No. Uh -huh. De esas que te escribías en que estabas en la pre... Ibas iba ¿no? dos días sí, y te salías. Sí, una mensualidad y ibas día tres días nomás. Día y ya. <laughs> así, 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 así. Era como... Varias veces me la metí así. Te escribías, ibas tres días y ya. <laughs> ya y te desviabas ahí. Pero no hacía ningún deporte y el fútbol pues me gustaba, pero pues, jugábamos ahí en el barrio, en los parques, todo, tranquilón. Y esta persona te dijo, te veo, te veo, veo decir, cuerpo, ¿no? Ándale para, 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 el atletismo. Y fui a los días, fui, como que, vamos a ver qué onda por allá. allá en el oasis. En el cum, ahí ¿En, en el, el cum, CUM okay. Y pues sí hice pruebas ahí, y, y me dijo el vato, no, pues la neta, sí, clávate y te va a ir bien. Claro, te ve bien. Y me clavé un rato por unos, unos pequeños detallitos ahí donde tuve que, que alejarme un rato ahí. Me buscó otro entrenador y le echaron más ganitos ahí conmigo. Uh -huh. Me hicieron que me enfocara más en esos rollo. Y... O sea, el otro entrenador como quien dice, te dio pie, pero no te dio el... Sí, pues no, el empuje necesario, pues o sea... Se la rifó porque, pues yo no, a lo mejor yo nunca fuera descubierto eso, ¿no? O Ajá. no me fuera dado el, no tuviera, fuera tenido el interés de buscar algo, pues, como, y aparte ni no sabía que existía eso, uh -huh. nunca lo había visto. Pero necesitaba yo un pujoncito más, pues, okay. y me, me, me desaparté, me buscaron, me buscó otra persona, con la que estoy actualmente, y fue la que me, me dijo, ¿sabes qué, hijo? Aquí es de dos, eres tú y soy yo, y si tú no haces acá, pues... No, puedo más ayudar más. Mucho. y avancé muy rápido muy rápido en creo que dos años con él rompí récord del mundo y récord de América en, en una competencia me quedé a 6 centímetros de ir al mundial de Londres del 2012, del 2016 perdón y con la marca que traía en esos tiempos, pude haber ganado una medalla en Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Okay. Pero todavía no estaba como que bien formado. Pues para traer eran mis principios, pues no sabía ni qué rollo. Uh -huh. Andaba ahí desvariando un poquito. De que, y una semana, faltaba dos días y todo. No estaba tan, tan, tan enfocado hasta que pasaron esas cosas donde dije: Mira, pude haber andado allá y ganado una medalla. Y si me quedé a 6 centímetros de mundial. Y me clavé más, me clavé más, más, más y se dieron las cosas, me funcionó y se dieron, trabajamos, rompimos un récord del mundo, un récord de América, un récord aquí en México. Nos fuimos a unos Panamericanos en Perú en el 2019, eh, fui con un problemita de salud allá y aún así me pude traer una medalla de plata okay. por debajo de un, de un gringo, un competidor ahí gringo. Y, y ahí se empezaron a dar muchas cosas, Qué muchas chingo, cosas buenas hombre. después de los Panamericanos. O sea, ¿a los dos años tú ya estabas listo para, para hacer competiciones mundiales? A los dos años era como que em empezaba a despuntar, okay. pero ya yo tenía la posibilidad de poder est haber estado en un evento internacional por las marcas que traía. A lo mejor no tener un muy buen lugar, pero pues ya hacerme notar dentro atletismo de El atletismo incluye lanzamiento de jabalina. Jabalina, bala y disco. Y disco. Ajá. En, en sí. silla de ruedas, ¿no? Okay. En, en mi deporte. Porque sí. hay otras disciplinas que también entran dentro de la categoría de silla de ruedas. Ajá. Eh, como es salto y salto, salto, salto. Bueno, es que bueno, hay varias pero categorías. No, silla ruedas, ¿no? No, no es ah, silla de okay. ruedas. <laughs> es que de, a, como que hay, un, hay una. En silla de ruedas entran los que tienen no, eh, una amputación en una pierna o en un brazo, entran dentro de la categoría de silla de ruedas. De eso se llama sillas ruedas y amputados. Okay. Y ellos pueden hacer otras disciplinas: 100 metros, 200, salto, vallas, creo que. Hay, Salto de altura. Pero también te, te acomodan conforme a, te, a tu categoría, sí. ¿no? Por ejemplo, tu categoría es cuerpo completo, como quien dice. Eh, ahí te hacen unos estudios, dependiendo de tu lesión. Uh -huh. Hay una certificación internacional, clasificación internacional. A ti te checan médicos de, internacionales que son expertos en, en determinar en qué categoría vas a estar. Uh -huh. Dependiendo de tu lesión, de tu movilidad, de tu, de tu de qué tanta capacidad tienes de moverte y todo ese rollo entras en categorías por ejemplo okay. en categorías F54 y se supone que yo debo de competir con puras personas que tienen la misma movilidad que yo pues, para okay. que no haya hay una ventaja o desventaja y te digo se supone porque pues, la neta <laughs> o sea, está muy caro está bien está bien mañado no a veces sí 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 hay mucho hay mucha, 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 mucha corrupción dentro del deporte. Sí, 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 ha habido. Pero pues ni modo, güey. Sí, sí, nos toca, pues nos toca y no somos los únicos, pues a lo mejor y Y por allá, quién sabe, dónde también le andan batallando Pero la cuestión aquí es rifártela, pues. Si te pones a clavar si te clavas en ese rollo de que, ah, aquel el vato no es, no, es, no es mi categoría y me va, me va, me va a... A, a ver, quedar. ¿por qué no dijiste eso cuando entraste al cañadito? No, 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 ¿eh? te no, fíjate, a pesar de eso, de que, de que puede, puede existir dentro del deporte todo ese tipo de situaciones, eh, uno puede rifársela, güey. Okay. Sí, uno es se la bueno. rifa machina. Eh. Entonces, te has traído medallas de plata, güey. Eh, tengo campeonato no, no sé. nacional. Soy, campeona, soy campeón nacional aquí en México. Soy subcampeón panamericano. Y he ido a eventos internacionales en Estados Unidos, he traído medallas de oro de oro y plata. Y he viajado, eh, a, estuve en Italia también, en Venecia, cerquita de Venecia, ahí en un pueblito, y también tuve un evento, ahí sí me fue mal, traía todo el horario volteado y como que no me dio. Y mi último importante y la, la, la más significativa que he tenido en la carrera fue Tokio. Olímpicos en Tokio. no te dijiste un recuerdito, ¿no? Un para que lo pongas en la pared ahí. Tokio. ¿Cómo te, cómo te fue en esta, güey? Eh, fíjate que yo tuve un evento antes, un, teníamos eventos previos antes de Tokio. Y tuve en esta, uno en, en Phoenix. Y nos metieron en un hotel, güey. Quisiera que yo era el hotel, wey. Motel. ¿No? motel. Los motel. Bueno, dígselo, no los conozco ¡Le Le corta esa parte. ¿no? <laughs> Son de lujo, güey. Aquí, neta que están bien. Si no, la okay? comparación allá. La uh -huh. donde, bueno, donde entramos. Y se vale, pues, por, 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 por temas de acá de presupuesto y la madre, te toca adaptarte a cualquier cosa, ¿no? Ni modo. Y vali valiendo madre. <laughs> y hay, bueno. Hay, hay negocio con ellos, y si, wey, yo no sé, güey. <laughs> <laughs> y en ese hotel, güey, eh, una un día que me iba a meter a bañar, güey. No cabía mi silla de ruedas, no entraba hasta dentro del baño, y La tina me quedaba lejito. Entonces, de aquí para allá estaba fácil porque estaba todo seco. Pues ya tenía muy buen agarre, un bañito, relajaba gusto. De allá para acá era lo, lo fue lo difícil, güey. Ya era, estaba, muy, estaba muy... La, la distancia de, de donde me iba a pasar el tina a mis sillas ruedas, güey, estaba, estaba algo lejitos. Pero no estaba, no estaba imposible, pues. Me podía rifar, pero no pensé en lo mojado. Y tuve, me resbalé poquito, güey. Y al quererme resbalar poquito, hice mucha fuerza en este brazo para detener mi silla. Y me desgarré todo el pectoral. Me. me desgarré todo el pectoral. Caí en la silla, güey. Y fue un dolor bien, cabrón, güey. Esos dolores, no sé si te han tenido un golpe o algo que náuseas te dan, güey. Ganas no, no. de vomitar, así, y se te quieres sacar, se te quieren voltear los ojitos del dolor. Ya vamos, terapeuta. Muy terapeuta, le mando un saludo a Edgardo. Okay. Eh, muy buen terapeuta, el vato, aquí en el bolsillo muy buen amigo andaba atendiendo a otro compañero y le marco tenía el teléfono en la mano y le marco güey le digo déjate venir güey. y no pues ya traía aquí mi madre ya. y no me pusieron eh, agujas y miles, muchas cosas para poder remediar ahí pero ya no pude competir quise competir pero me subí al banco a, a lanzar y no no me dio no me dio era demasiado el dolor que sentía me regresé a Hermosillo, fue dos meses antes de Tokio. Fue dos meses antes de Tokio. Tuve esos dos meses de rehabilitación. Solo, pura rehabilitación. Dos veces al día. Y yo me en entrenaba, güey. No en empecé a entrenar, yo creo que al mes y medio. Y con puras ligas. Puras liguitas así para ir fortaleciendo. A ver si buscara a lo mejor que saliera otra molestia o algo. Y pues ni pedo, ya tenía el compromiso de irme a Tokio. Me fui a Japón, duré un mes allá, y en ese mes la rompí entrenando allá. Andaba bien duro entrenándole y me recuperé bien machina en las marcas. Tenía, tuve la posibilidad de ganar una medalla de oro. Pero ya la competencia se me. Se me, se me dio miedo, yo creo. O sea, los nervios, yo creo, el impacto del estadio, wey. las cámaras, jueces, chingo de gente en el campo. Eh, lloviendo, estaba lloviznando cuando me tocó a mí. Yo creo que todo eso se me juntó y me sentía bien, pero no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Okay. Yo creo que me pasaron muchas cosas por la mente. Se te impuso todo y así. Sí, se me impuso todo y, y no me enfoqué en lo que tenía que hacer. Porque entrenando, pff, hice madrazotes que lanzaba. No, madrazotes, imagínate. Y me sentía bien confiado y bien seguro de que podía hacer un buen papel. Y tenía mucha gente atrás de mí que creía también que iba a tener un muy buen resultado. Porque tenía para darlo. Uh -huh. Traía todo para darlo. Pero ya estando ahí, güey, te pasan un chorre Y luego debutando en Juegos Olímpicos. Mucha presión, yo creo. Fueron wey? tus primeros Juegos, primeros Juegos Olímpicos. Y pues... Todo eso en la mente y ya no supe ni qué, qué es lo que estaba haciendo. Yo me acuerdo que lanzaba, güey, y la veía que caía lejos y tiene un piso marcador. Es peor, güey. Te ponen unos marcadores, yo creo que el tamaño de la pared así, güey, y lanzas y luego, luego te miden ahí. Tienen medición sí. láser y todo. Y veía ahí: 25 metros. Hijo de su chingada, así. No, pues otro: tal, 25, 80. Y todo eso Y eso también dije, por. por ¿Por qué? Si, si no, no me duele nada, me siento bien. Y ya me frustré, me frustré. Quedé en sexto lugar. Mi mejor lanzamiento fue de 27 metros. Cuando ando lanzando, 32 metros. Y pues me bajé hasta el sexto lugar. Hasta el sexto lugar en la competencia. Pero pues, mira, la experiencia quedó, güey, ya. Sí, sí, ya para ya la otra viviste, sé wey. que voy a ir trabajado. sí ya para la otra ya es ir más... Eso mentalmente a el escenario, ¿no? Como tal. Sí, y aparte ya sabes con quién vas, pues. Ya sabes con quién vas. Me tocó estar ahí con rusos, iraníes, eh, gringos y... No sé qué han ahí, pero mucha <laughs> gente. Los, los, los chingones que han estado toda la vida. Pues, uh -huh. Los buenos ahí. Y me tocó competir con los mejores. Y ya después dije, pues, la neta, ¿quién llega a Juegos Olímpicos? También, claro. Está muy cabrón. Está un poquito difícil. Y una experiencia. Es una experiencia. Y, ¿Y ya no te ha tocado volver? Eh, Hubo uno o sea, hace poco, ¿no? ¿Cuáles fueron los últimos? Los Juegos Olímpicos ha sido Tokio los últimos. ¿No más? Simón. Los que vienen son los, el año que viene, en Francia. 20 2020, ah, sí. Son, okay. son en, en París. Cada cuatro años, ¿verdad? Cada cuatro años. Este duró más corto por la pandemia, porque eso fueron el, eran programas para el 2020. Okay. Y se aplazaron para 2021 por yeah. la pandemia. me acuerdo. Y así en, sigue Francia el año que viene. Y los Panamericanos son este año. ¿Y, y te toca ir? Sí, ya estoy dentro de... Estamos dentro de... Pues ya a chingarle, sino, ¿no? Entrenarle. A chingarle. Masivo. Oye, ¿con, ¿con Cepeda nunca entrenaste, güey? Eh, somos la misma categoría, yo y Cepeda. Okay. Nos tocó estar en varias competencias juntos ahí. Uh -huh. eh, pero ya Cepeda... Pero es más veterano. Sí, el, ya, ya eh. está más grande, pues ya ya... De hecho, ¿retirado ¿O no? F quiere volver, fíjate. Yo, este vato duró mucho tiempo con muchas lesiones en los brazos. Uh -huh. eh, se lesionaba mucho los, los hombros y, y se retiró más que nada por, la por unas lesiones que tenía. Y aparte, que ya las marcas que tenía, pues a lo mejor ya no le alcanzaban para para, uh -huh. para un buen lugar. Eh, tenía mucho que ver sus lesiones en los hombros ahí. Y hace. Y es muy buen amigo. Ese amigo ahí lo, lo veo mucho en el Cuma ahí. Y este vato quiere, quiere, quiere hacerle una última lucita ahí. Tú, a pesar evento. de. Por de, ejemplo, de, bueno, tú viste la lesión esa de que... O sea, también el, el, los organizadores del, del evento, porque no se ponen a pensar eso? No, ya o sea, no, pues, De alguna manera está bien, pues quieren economizar, pero. Pero pues, güey, es la seguridad de ustedes antes que, que cualquier cosa, ¿no? Eh, mm. A pesar de esa lesión, güey. No, o sea, alguna otra del de lanzamiento, de ay, tiones que te hayan dado. Lo normal, ¿no? En, normal. en temporadas, cuando estás entrenando, ahí tienes a lo mejor algún golpe que te das con los aparatos o, o el mismo cansancio del cuerpo porque es muy exigente el ¿antes ¿Cuántas horas entrenas? Me aviento cuando estoy así con toda la onda. En temporada buena, son tres horas en la mañana. De dos a tres horas en la mañana y otras tres en la tarde. ¿De pura práctica o de.? Gimnasio y, y lanzar. Normalmente es el gimnasio en la mañana y los lanzamientos en la tarde. O a veces sí. que son puro gimnasio en todo el día y al siguiente día lanzar. Uh -huh. ya. Dependiendo ahí de cómo traiga la metodología del entrenador ahí, cómo nos acomodamos. De la etapa y. Claro en qué etapa en en estemos entrenando y qué tanto falte por una competencia o qué tan importante sea la competencia porque no, no muchas veces entrenamos con toda la onda por una competencia porque sabemos que no es tan fundamental pues yeah. a lo mejor que tienes que cumplir con ella para poder seguir como que en el radar digamos no pero no es tan importante que es una muy buena marca no quemas cartucho pues uh -huh. no quemas el cartucho y, y, y te enfocas Entrenas a, 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 pun a, a un punto en el que vas a dar un resultado bueno para esa cier cierta competencia. Okay. Y las buenas ya, pues, vienen, vienen después ahí. Bien. Ahorita, por ejemplo, acaba de pasar por una lesión doméstica, güey. Doméstica. <laughs> eh, Tuve un, pro un problemita ahí eh, muy común en nosotros, las personas que usamos silla de ruedas. Okay. Pasar tanto tiempo. Sentado, te puede provocar algunas tipo, unas lesiones en, en la piel, ¿no? Y yo estuve batallando con una el año pasado, que la tenía pues, ahí, digamos que controlada, ¿no? Porque todo estaba bien. Y una situación ahí empezó a complicar, a complicar, y, y eso llevó a que se me agravaran otras cosas. Y, y un día estando en la casa, estábamos haciendo cena yo y mi novia ahí. Me agaché por una cuchara y se me quebró la cadera. Se me quebró la cadera y... Tuve que hospitalizarme. Duré tres meses en hospitalizado. Y es que también... Supongo que tiene mucho que ver también tu antecedente, ¿no? De sí. la columna o algo. Sí, alguno. sí, o sea... sí. Pues es que la lesión medular... Eh, no nomás es que ya dejaste de caminar y... Uh -huh. y no, pues tienes no. que cuidar muchas otras cositas. Quedan, quedan ahí. Que, pues. Sí, sí. Y cuidarte mucho porque pues de ahí... Vienen otras cositas que si no las no les pones atención, pues van a ir creciendo y, o te van a salir y, y pues ahí se te va a complicar un poco la... la y tengo desde entonces eh, cuidándome, cuidándome esa lesión, ya, vamos, ya, ya estoy saliendo, ya va de salida, y ya con toda la onda de regresar a entrenar y reponernos porque si... Ahorita no estás ya entrenando nada. Ya estoy activándome. Tengo okay. motivación ahí, funcionamiento físico, no estoy entrenando con como debería de ser eh, en el gimnasio, machín, pero ya estamos ahí volviendo poco a poquito, pues. okay, y ir adecuándonos otra vez ahí a, a los pesos y todo. ¿Cuánto levantas yo ahorita? Mi máximo. Ajá. Doscientos en pesos. Ajá, madre. 200 madre! Ahorita, ¿Quién sabe? ¿No? ¿quién sabe? Ahorita, ¿quién sabe? no, pero, Ahorita batalla hasta para levantarme pero, pero, yo en la ¿no? mañana, güey. ¿eh? <laughs> <laughs> pero sí, mi mejor, mi, mejor, mi mejor levantamiento así entrenando son 200 kilos. Increíble. Oye, sí. llegaste manejando, güey. algo adaptado. Te traigo una camioneta, un camionetón. A mí me gustan mucho las camionetas. Okay. Y lo traigo adaptada. Traigo unas adaptaciones ahí que te venden especiales para ellas se quitan y se ponen, Ok. ¿Eh? si te quiero pedir el carro, pues si me quieres prestar tu carro, se las quita y se las pongo allá. No, me tengo ¿Eh? una pinche, un pinche zapatito, güey, <laughs> no vas a caber, güey. el asiento de atrás uh -huh. Eh, sí, sí, güey, ya tengo prácticamente desde que me accidenté, al muy poco tiempo empecé a manejar. Okay. Empecé a manejar, tenía una camioneta como la que traigo ahora, un poquito más, <laughs> más, más, más viejita, y empecé manejando con un palo de escoba. Un palo de escoba. Corté un palo de escoba y, y en la punta del palo de escoba le, un, le clavé un cuadrito de madera así, ¿no? Que se asemejara al pedal. Okay. Y me subía y así lo apostaba. Aceleraba y soltaba. Y en el día todo bien porque veía dónde estaba el freno, güey. Pero sí, en la noche ya no veía dónde estaba aplastando el sí, freno y no. Sí. Pues iba a pegar los tres sustitos ahí. Sí, pues sí. Hasta que eh, hice unas yo, así de madera rústica, Y con unas abrazaderas. Abrazadas a los pedales ahí Ya no las tenía que andar moviendo yo así Pues ya nomás aceleraba con una La soltaba y agarraba el freno pues. okay. Pero ya estaban fijas, pues ya me quedaban aquí Ok No era como que en la noche yo, No veo no, dónde no, no, está el freno Y sí me pegué dos, tres sustos Y hice unas Pero batallaba mucho Porque como la madera, el clavo se, se desflojaba Y al rato me quedaba con el freno en la mano okay. o aceleraba Y me gritaban y hey", Con el freno en la mano acá y hice unas, hice unas más, más seguras, ¿no? Ajá. Entre comillas seguras. Pero tenía que perforar el, el pedal con un taladro. Y eran fijas. Y si otra que persona quería agarrar el carro, era un rollo quitarlas y todo. No, y duré mucho tiempo con ellas, güey, Hasta el pueblo me iba manejando con ellas en carretera. Y después, cuando tuve la oportunidad de poderme comprar unas, porque al principio, pues, sí le batallaba mucho, güey para poder entrenar, Los trasladarme tra tra y todo el rollo, porque pues tú sabes, pues, aquí los camiones, pues no, no es como que... Hay uno, ¿no? Que traen el, el, la, la rampita lampita, eh. ¿no? Pero, sí, pero... pero pues pasan, tienen que pasar 10 camiones sí, para, que bueno, para que pase sí, ese. Pues. Está buena la intención, pero pues no está muy bien como... Sí, que... no. Hay un camión, hay una línea, la línea 7, creo que es, es, es especial para personas con discapacidad, Ajá. pero si seca la ruta, güey, no pasa por ninguna zona. <laughs> que diga un hospital un centro de habitación o sea sí, no, no está no, bien no, distribuido me acaso, no, nada que ver, ni ¿no? acaso te iba paseando mal pasea no, te <laughs> pesa yo creo que te lleva paseando una vuelta por el centro allá y pues yo tuve que eh, eh, manejar a fuerzas ver uh raítas -huh. al principio pero manejar pero sí le batallamos mucho ahí porque pero no pues, es cansado güey como que mantener la velocidad y luego, con la otra mano, supongo, el volante, ¿no? Pues... Como ¿no? la gente que maneja carro estándar. Ok. Pues siempre lleva una mano acá en la de estas. Sí, sí, sí. Y una mano al volante. ¿Te adaptas, pues? La otra mano ya tienes que tener fija en el pedal y luego cambiarla acá digamos, Ya se ¿sí? es bien mañoso, güey, para ¿sí? eso, güey. Yo, malamente, lo voy a decir, pero no lo hagan. Yo, es que voy a, hablo por, voy a hablar por teléfono y voy comiendo y con el codo agarro el volante, güey. <laughs> y el, no sé cómo agarro el acelerador. Y voy haciendo mil cosas ahí en el, en el carro, güey. ¿Cómo si no? Porque ahí no me doy cuenta con el, bola, con el codo ahí. Te adaptas, güey. El cuerpo es muy inteligente, güey. Te adaptas a un chorro. Es más, güey. Yo creo que es mejor manejar con las manos, güey. Tienes más reacción con las manos que cómo, con sí? los pies, güey. Y, y al principio curioso, güey, porque yo manejaba y cualquier freno, cualquier eh, que quería frenar de repente me trababa, porque. Estaba recién, recién accidentado, pues quería mover los pies y caí en cuenta que tenía frenado con la mano. Y ya después se me fue quitando, se me fue quitando y ahorita ya por impulso ya, ya no... Ya ni intento mover las piernas ni nada, pues ya la reacción, si por ejemplo va, me distraigo un poquito va, así y que ves el semáforo o el carro uh -huh. enfrente, ya mi mano como que pum, mete el, okay. el, y falla el falla. freno. Y ahorita una adaptación que traigo es más fácil porque ya no traigo dos, traigo una aquí jalo, y acelera y empujo y freno. o sea nomás hago este movimiento, ¿eh? okay, y ya con esta mano de volante o sea con la misma adaptación fallan el acelerar, digo Fue y acelerar, acelera. y okay, ¿No? está, está curada, está práctica, está padre. y por ejemplo si mi novia quiere agarrar el carro o algo, pues la afloja unos tornillitos ahí y, se, y sale, menos de un minuto la quitas y la vuelves mm. a gusto me, me daía la, hueva pero ¿Eh? No está curado, Así me lo llevo con el pelo. <laughs> <laughs> está curado, el rollo fíjate. Yo le eh, aprendí y me voy al pueblo en ella. Que manejo hasta 10 horas en carretera. Y la sierra, curvas y todo ahí. Y bien no está mal. Está por, peligroso madre, madre, pa' allá, ¿no? Está todo, está, 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 está tutu. Está tutu. Está tutu. Está curado. No, está cabrón. Oh, pues, hermano, un gusto, un gusto verte tenido por acá, güey. Algo que le quieras eh, comentar a la casa, yo siempre le doy un espacio al invitado para que, eh, pues, los impulse a, a salir adelante, güey. Algo que les quieras decir, digo, el podcast se llama Un Podcast Sin Límite. Pues, ¿qué te diré, Alex? ¿Qué te, qué, qué te dice toda la gente, no? ella le <laughs> ganas y tú puedes y... Pero, pues, ahí la... la... La cuestión es creerse uno mismo que puede hacer un chingo de cosas. Wey. Uh -huh. Es difícil, la neta es difícil, pero por la neta, eh, meterse, a, a meterse en la cabeza que, que, que no va a haber cositas que no te puedas quitar encima, wey, eso te ayuda mucho. Echarle ganitas y, y no ver las cosas como una cosa imposible. Oh, wow. Echarle ganitas a la vida. Complicado, hey, siempre. Tengamos o no tengamos una discapacidad. Le vamos a, a batallar un poquito. Pero yo creo que saben más las Saben más las victorias de nuestro lado, güey, porque le batallamos un poquito más. Así, Así que, siento las ganitas del mundo. Bien, dicen, ¿no? Que Dios ya da sus mejores batallas. Ah, ¿No, cómo? Sus sí. peores batallas o sus, sus mejores, mejores Y es que es neta, güey. Por ejemplo, alguna vez me preguntó alguien, eh, que de hecho ya lo tuvimos en el podcast, lo o sea, hay buen. Hay buen Ay, güey, ¿cómo se güey, güey? No, güey. Ya, a veces bien codo, cabrón, se me olvidó tu nombre, güey. Pero me, me comentaba que, que cuál, que sería más difícil? O sea, superar o qué es más difícil para una persona eh, con discapacidad. ¿Vivir con discapacidad desde nacido? O a raíz de un accidente. Yo pienso que a raíz de un accidente. Porque llevas ya un estilo, sí, de digital, ¿no? sí es, es lo que. Pues si naces con una discapacidad, güey, yo creo que desde que vas naciendo, vas vas asimilando, ¿no? Que pues no ha habido un cambio en tu vida. Pues, Exacto. No ha habido un cambio radical en tu vida de un momento a otro. Y, mi hermano, mi hermano, eh, pues nació con esa discapacidad. nació tu hermano? Tiene 24, tiene. Okay. grande ya. 24. Y ese güey, desde que estaba morrido, pues, le valía madre la vida. <laughs> Neta, bueno, en, el, en el suelo ahí, se movía la bueno, De repente, bueno, ya en un cuarto y venía para acá y siempre bien, bien, bien alegre. El, o sea, cuando cuándo era o sea, por no se acá? fijaba no, no, no se fijaba él que, que tenía, okay. que tenía ese, ese, esa, esa limitación, ese problema. Y, y eso me dio mucho a mí también. Pues bien, es, eh, bueno, a lo que nos contó Chuy es como algo progresivo, ¿no? Eh, sí, sí, pues conformadas creciendo. El tipo de, por, de... deformidades Se puede decir... Uh -huh. eh, se, se, va, se va... Te vas atrofiando más... Sí, te siente más que decir... Mi canal... Mi hermano... Eh, era muy movido... Y ahorita pues ya más grande... Se mueve un poquito menos... Igual es bien vago el cabrón... Yeah. Nunca lo encuentro en la casa... Cuando voy a visitarlo... Eh, siempre anda en la calle... Tiene un grupo de cholitos ahí... Que lo mueven para arriba y para abajo... en el barrio... Sin su silla ahí... Pero fíjate... Como dices tú... Es... Es más... Es un poquito más difícil hacerte a la idea de vivir con las capacidades sí. cuando la adquieres. Tú caíste en cuenta en una en, un, en una cama, güey, en una cama. Pero pues no nada nada que no se puede hacer, ah, bueno. nada que no se. Puede hacer. Y gracias a ese a ese doctor que te que mentalmente te te dijo que no podías, güey, que no ibas a, no iba a, no iba a poder. Y si pude, y si pudiste, ¿Sí pude? y se, si no? se puede. Y manejar. Ahora estás, y ahora andas con sí. los grandes, güey. Ándale. Y paseándome por el mundo. Paseándote por el mundo y siendo, Lo que nunca. Y siendo campeón nacional, güey. Y un orgullo para México, cabrón. Y todas las que faltan ahí, voy a echarle todos los kilos para. huevo Como todas las ganas ahí. Y que mejor que Sonora, güey. Ándale. <laughs> huevo. Nos ayuda mucho el calor aquí porque vamos a otras partes. Y... <laughs> Viene, eh, igual, no hay, hay nada la ciudad, para no eh. Y eh. Pero es cuando hace frío, güey. Nah, se... No, tampoco. Eh, yo confío mejor. Eh, yo voy a la Ciudad de México, güey. Están los, están los. los, 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 los ya, de la Ciudad de México, los compañeros. A 26 grados, güey. Ah, lo van con calor y una sombra y todo. Yo <laughs> estaba acostado en una banqueta a <laughs> rayos de sol <risa> ahí, güey. <laughs> con un chamarrón, con un suéter puesto encima porque tienes frío, wey. <laughs> Ay, güey. Una eh, no, la de las ventajas de estar aquí en Sonora, güey. Eh sí sí. Pues sí. Hermano, pues muchas gracias güey muchas Mira, gracias tipo, algo, la algo no sé te, tienes algún equipo o algo en, en eh, no. entreno ahí tenemos el equipo ahí con un saludo a mi entrenador ahí Jesús Efran y al equipo de, de club vikingos de atletismo un saludo a todos los compañeros ahí ya pronto gusto volver ahí a estar ahí con ellos y sacar las curitas ahí y pagarle duro el entreno ah wey. Hemos jalado Esto. a mucha gente. Tienen algún Instagram o algo donde los podemos seguir, güey, no, sé. no no somos mucho de redes ¿No? sociales ahí. Deberían, güey. <laughs> Para que la gente sepa, güey, cómo ustedes representan, güey. Con los chingones que son y, y lo, las actividades que hacen y todo lo que hacen, güey. Vamos a promover entonces ahí. Sí, güey. Vamos a hacer te una pecho, paginita y subir. Contenido. A, la, a las personas nos gustaría ver. A mí me entretiene mucho verlos mm. verlo acá, güey. Mm. Pues compitiendo, güey. haciendo su, su desmadre. Bueno, nunca lo había pensado. Vamos a bueno. hacerlo. Lo ah, voy a hacer. Porque sí hay mucho contenido ahí, eh. Muchas ah, bueno. cosas interesantes dentro de, del deporte y dentro de. Y más dentro del deporte en la, y la discapacidad. Exactamente. Sí, muchas cosas muy interesantes. Y muy bonitas. Mucho aprendizaje también. Muchas cosas nuevas y muchas cositas chingonas ahí. La bandita. Sin muchas gracias, güey. Gracias, güey, gracias, gracias a ti y, y esperemos que, que pues te sigamos viendo, güey, no, triunfar, güey. Adelante, güey. Va. Cuando quieras volver a invitar aquí. Ya. Está, está. bien como el silloncito este. <risa> 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 si quieres, otros tres, cuatro capítulos, cuenta madre. cuenta conmigo ahí. <laughs> y tándate lo que quieras, no hay pedo. güey. Como ahí, no hay <laughs> <laughs> Amigos, acuérdense eh, que este podcast también lo pueden encontrar en Spotify. Búsquenos en Spotify como un podcast sin límite, ahí van a encontrar todos los capítulos de la primera temporada y eh, pues esta segunda eh, temporada venimos recargados eh, con más invitados y con más experiencias que pues inspiren a los demás a vivir pues ahora que ahora sí que sin límite eh, recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes como XLabelab en todas y cada una de ellas entonces búsquenme así y pues nada, recuerden que siempre vivan una vida sin limitaciones. Adiós. Chao. chao. <music> Hermano, nos vamos a tomar una foto para la miniatura. Hola.